Come get the book. Come here. Hey, get the book. Get the book. Vamos a empezar con esta canción que tenemos en su folleto. Dice Resucitado.
Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Gracias sean dadas al Padre que no pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermano, que si hoy nos queremos es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, resucitó. Este es el día en que actuó el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Ahora vámonos a cantar nuestro himno procesional, El Señor Resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba se venció, aleluya. Su poder y su virtud, aleluya.
esclavitud. Aleluya. El que al salvo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Y cantamos un verdad. Aleluya. Su gloria, majestad. Aleluya. El que a muerte se entrega. Aleluya. El nacido redimido. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina de Dios triunfar. Aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, pronto vamos sin cesar, aleluya, tu gloria es a cantar, aleluya. Nuestro servicio continúa en la página 219, página 219 del libro de oración común. 219. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace. Un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Cuando sienta que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto a tu recuerdo tu palabra del Señor. Mi Rey es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Cuando Cristo dijo que en el cuerpo el pueblo encontrará, quien es pobre, quien es limpio, será pobre, tendrá paz. Rompe pronto las cadenas, eres libre de verdad. Empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. El Señor sea con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a muerte de cruz y por su resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo, concédenos morir diariamente al pecado de tal manera que en el gozo de su resurrección vivamos siempre con Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Siéntense, por favor, para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se pareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Vea su misericordia. Diga ahora Israel. Para siempre es su misericordia. Mi fuerza y mi refugio es el Señor. Y a Él me ha sido por salvación. Hay voz de júbilo y victoria. En las tiendas de los justos. La diestra del Señor ha triunfado. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor ha triunfado. No he de morir, sino que viviré. Y contarle las ensañas del Señor. Me castigó gravemente el Señor. Mas no me entrego a la muerte. Ábrenme las puertas de justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Daré gracias porque me respondiste. Y me has sido de salvación. La misma piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que ha hecho el Señor. Y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día en que actúa el Señor. Alegrémonos y alegrémonos en Él. Segunda lectura, lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desechados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponda, Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Palabra al Señor. Demos gracias a Dios. El cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida, la mía, brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida es la mía, vino el amor en tu adiós. Aleluya, aleluya, aleluya.
el cielo canta alegría. Aleluya. Cumple tu vida la mía, proclamarán en tu año. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces, se fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que él le había dicho. El Evangelio del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Amigos y amigas en Cristo, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
es una buena noticia. Durante estos últimos meses, sino años, ha sido difícil escuchar buenas noticias, especialmente cuando todavía estamos lidiando con una pandemia que asoló el mundo entero y guerras en muchas partes del mundo, especialmente la actual en Ucrania. Esta Pascua estamos llamados a recordar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Jesús vence a la muerte. La muerte nunca tiene la última palabra. Dios siempre, siempre tiene la última palabra. En Cristo Jesús, Dios ha intervenido en el mundo para poner fin a la muerte y darnos vida eterna. Dios trae una nueva vida que es más grande que la muerte. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos da a ti y a mí un camino hacia la vida eterna. Él nos da una segunda oportunidad de vivir. En la tumba vacía se produjeron transformaciones del miedo a la fe y de la tristeza a la alegría. María Magdalena, esta mujer increíble que dejó a todos los hombres escondidos y salió a ver el lugar donde estaba enterrado el Señor, sintió miedo al ver que habían quitado la piedra. Ella supuso que alguien había robado el cuerpo del Señor. Salió corriendo e informó a los hombres de lo que vio. Al principio fue un momento confuso para María y los otros discípulos temprano en esta primera mañana. Fíjense, los primeros discípulos no experimentaron la alegría que estamos experimentando el día de hoy. Fue confuso al principio. Ellos estuvieron asustados. Se preguntaron, ¿qué estaba pasando? Fue una escena caótica. María comenzó a correr hacia los hombres y ellos rápido corrieron a ver a la tumba vacía. La acción de María demostró su fe fuerte en Dios y su amor por Jesucristo. Cuando los discípulos llegaron, vieron las vendas, pero no el cuerpo, nos dice nuestra lectura de hoy. Al contrario de lo que pensaba María, el cuerpo de Jesús no fue robado. Para los que hemos tenido que lidiar con intrusos que irrumpen en nuestras casas, sabemos que los intrusos no dejan el lugar en orden. Nos dejan un desastre porque siempre están apurados. Pero esta vez, la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba juntos a las vendas, sino enrollado y puesta aparte. Algunas personas resucitaron de entre los muertos antes, pero todas murieron después. Por ejemplo, recordamos que Lázaro estaba muerto y Jesús lo resucitó y terminó muriendo más tarde. Pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos para darnos vida y Él vive para siempre. Amados en Cristo, más tarde nos enteramos de que después de ver la tumba vacía, los discípulos se transformaron. Su miedo fue reemplazado por la fe. Me pregunto, ¿cuáles son algunos de los miedos que estás experimentando actualmente en tu vida?
Quizás es el miedo a perder un ser querido. Quizás es el miedo a perder un trabajo. Quizás es el miedo a la pandemia. Para algunos, puede ser el miedo a la soledad. Si enfrenta miedo, sepa que este mensaje de la resurrección también es para usted. La noticia de la tumba vacía es para ti. La victoria de Jesús sobre la muerte debería llevarte del miedo a la fe. Podemos consolarnos sabiendo que Jesús siempre está con nosotros en nuestro sufrimiento y nos ayudará a vencer. Después de descubrir que la tumba estaba vacía, mis hermanas y mis hermanos, los otros discípulos regresaron a casa. Pero María se quedó allí llorando. Tal vez has estado en la posición de María, donde tuviste que pasar algún tiempo llorando en la tumba de un ser querido. Es un momento muy poderoso y conmovedor. María fue una mujer valiente. Estaba angustiada, pero aún en medio del miedo, espero y miro dentro de la tumba. Cuando miro dentro de la tumba, vio algo que los otros discípulos no vieron. Vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. ¡Qué extraña coincidencia! Porque cuando Jesús fue crucificado en la cruz, fue crucificado entre dos criminales. Y ahora, el Señor resucitado tiene dos ángeles parados a su lado cuidándolo. Y los ángeles le hicieron a María una pregunta poderosa. Mujer, ¿por qué lloras? Ella está haciendo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, llorando porque nos sentimos tristes. Ella estaba de duelo. Quizás los ángeles le hicieron esta pregunta porque la tumba vacía no debería ser un lugar de muerte, sino un lugar de vida, un lugar de regocijo. Los ángeles pensaron que María no debería haber estado llorando. María lloraba tanto que no podía ver correctamente algo nuevo que sucedía. Pero Jesús se tomó el tiempo de consolar a María, haciéndole la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Mujer, ¿por qué lloras? Pero esta vez Jesús le hizo una pregunta adicional. ¿A quién buscas? Parece que esta es una pregunta usada por Jesús varias veces en el pasado en la Biblia. Por ejemplo, cuando el soldado vino a arrestar a Jesús para crucificarlo, les pregunto, ¿a quién buscaban? Yo creo que en nuestro miedo y confusión, Jesús quiere hacernos esa misma pregunta esta tarde. ¿A quién estás buscando? A menudo buscamos personas y lugares que nos ayuden a lidiar con nuestro miedo y tristeza. Jesús quiere que lo busquemos esta tarde para todos nuestros problemas. Jesús te está llamando esta tarde. Él quiere ser tu salvador. Él está vivo y Él quiere vivir en ti y en mí esta tarde. Hermanas y hermanos en Cristo, la resurrección de Jesús no es solo para Él, sino para todos nosotros. Él murió por nuestro pecado
y resucitó para darnos vida eterna. La resurrección hace que la tumba tenga sentido y significa que, así como Cristo resucitó, un día nuestras tumbas también serán vaciadas. Así como llama a María, Jesús te está llamando por tu nombre esta tarde. ¿Responderás a su llamada? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al recibir al niño Víctor Andrés en el cuerpo de Cristo hoy a través del bautismo, recordemos también que a través de nuestro bautismo hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección, y Él nos llama por nuestro nombre. Somos sus hijos. Oro para que la resurrección de Jesús transforme nuestro miedo en fe, nuestra tristeza en alegría. Si te has alejado de Él, te está preguntando, ¿a quién buscas? Él se está acercando a ti. Jesús quiere que le entreguemos nuestras vidas. Puedes confiar en Jesús porque es un amigo bueno y fiel. Siempre cumple su palabra. Que nuestras vidas reflejen al Señor resucitado para que a través de nosotros, otros puedan verlo vivo desde este día hasta siempre. Y que así sea. Amén. En la página 221, página 221. Que el candidato al santo bautismo sea presentado ahora. Presento. Presentamos a Víctor Gael Andrés Gómez. Para que reciba el santo sacramento del bautismo. Ahora en la página 222. Serás responsable de cuidar que este niño que ahora presentas crezca en la fe y vida cristiana. Así lo haré con el auxilio de Dios. Ayudarás a este niño por medio de tus oraciones y testimonio a crecer hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Renuncias a Satanás y a todas las fuerzas espirituales de mal que se rebelan contra Dios. Renuncias a los poderes malignos de este mundo que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios. Renuncias a todos los deseos pecaminosos que te apartan del amor de Dios. Lo renuncio. Te entregas a Jesucristo y le aceptas como tu Salvador. Sí, me entrego y lo acepto. Confías enteramente en su gracia y amor. Sí, confío. Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor. Sí, lo prometo. Ahora, esta pregunta es para toda la congregación.
que se encuentra en la página 223. Ustedes, testigos de estos votos, hagan todo cuanto puedan para sostener a esta persona en su vida en Cristo. Ahora unamos a esta persona que ahora se entrega a Cristo y renovemos también nuestro propio pacto bautismal. ¿Crees en Dios Padre? Creador del cielo. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Eso, Señor, reconcebido por la obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de su vida, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y es asentado a la derecha de Dios Padre. Desde ahí a venir a buscar. ¿Crees en Dios, el Espíritu Santo? La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Padre. Continuarás en las enseñanzas y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan, en las oraciones. Perseverarás en resistir al mal y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor. Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo. Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo. Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano. Oremos ahora por esa persona que va a recibir el sacramento del nuevo nacimiento y por todos los que han renovado su entrega a Cristo. Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestra súplica. Concede, oh Señor, que todos los que son bautizados en la muerte de Jesucristo, tu Hijo, vivan en el poder de su resurrección y esperen su venida en gloria, quien vive y reina ahora y por siempre. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias, Padre Todopoderoso, por el don del agua. Sobre ella, el Espíritu Santo se movía en el principio de la creación. A través de ella, sacaste a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. En ella, tu Hijo Jesús recibió el bautismo de Juan y fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, el Cristo, que habría de sacarnos por su muerte y resurrección de la esclavitud del pecado a la vida eterna.
Te damos gracias, Padre, por el agua del bautizo. En ella somos sepultados con Cristo en su muerte. Por ella participamos de su resurrección. Mediante ella nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Por tanto, en gozosa obediencia a tu Hijo, traemos a tu comunión a los que por fe se acercan a Él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, santifica esta agua, te suplicamos, por el poder del Espíritu Santo, para que cuantos aquí son lavados del pecado y nacidos de nuevo, permanezcan para siempre en la vida resucitada de Jesucristo, nuestro Salvador, a Él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén. Ahora, ¿cuál es el nombre de la persona que vamos a bautizar? Víctor Gael Andrés Gómez. Ok. Víctor Gael Andrés Gómez. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Víctor Gael Andrés Gómez queda sellado por el Espíritu Santo en el bautizo y marcado como propiedad de Cristo para siempre. Amén. Amén. Recibe la luz de Cristo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque por medio del agua del Espíritu Santo has concedido a Víctor, tu siervo, el perdón de los pecados y les has levantado a la nueva vida de gracia. Suséntale, oh Señor, en tu Santo Espíritu. Dale un corazón para escudriñar y discernir, varón para decidir y perseverar, espíritu para conocerte y amarte, y el don del gozo y admiración ante todas tus obras. Amén. Ahora demos la bienvenida a Víctor, que ahora ha sido bautizado. En la página 229, digamos juntos, nosotros te recibimos en la familia de Dios, confiesa la fe de Cristo crucificado, proclama su resurrección y participa con nosotros en su sacerdocio. Ahora, mis hermanos, mis hermanos, damos la bienvenida a nuestro hermano en Cristo con un gran aplauso. Ahora, como usted mira a él, él es como nuestro hermano en Cristo. Ahora, que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Episcopal San Albán en este día tan especial que es el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para aquellos que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos y los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si es usted nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea a través de Facebook Live, háganoslo saber. Y yo personalmente me complacerá hablar con usted para informarle más sobre nuestra gran familia de San Albán. Por favor, echen un vistazo en sus boletines para los anuncios que tenemos para esta semana y más adelante. Pero solamente yo quiero recordarles que después de este servicio vamos a continuar con nuestra celebración de Pascua, donde tendremos un picnic afuera de la iglesia, en el jardín. Por favor, únanse a nosotros para que juntos podamos continuar a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Tenemos como una piñata para los niños, sería muy, muy magnífico. Ahora, mis hermanos, estamos en la casa del Señor. Por tanto, cada persona bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está bienvenida para acercarse durante el tiempo de la comunión para recibir el sacramento. Por tanto, si algunas de ustedes no desean recibir la comunión, todavía hay una oportunidad donde alguien se acerque con sus brazos así para recibir una bendición por usted o un ser querido. También tenemos que esperar hasta que un mujer le invite para que se acerque aquí para recibir la comunión. Y cuando recibimos la comunión, recibimos el pan en nuestra mano y después esperamos para el vino a que podamos ponerlo en la copa. Y también tenemos unos desinfectados ahí. Tenemos que ponerlo en nuestras manos antes que empezamos a acercarnos. Ahora, anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La ruda lucha terminó, muerte de Cristo conquistó, de triunfo el canto comenzó. Aleluya, 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 aleluya. La muerte en Cristo se enseñó, mas su poder detrimentó. El Salvador resucitó. Aleluya, 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 aleluya. 3 días fueron de dolor, de luto pronto Cristo el Señor. Hoy vive y reina el Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Oh muerte, tu hijo no está, el poder sepulcro ya. Cristo el Rey venció ya. Aleluya, 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 aleluya. Para librarnos del temor, de la cruel muerte su terror, el salve Cristo es nuestro Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu, ven. Thank you.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y renuévame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y renuévame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, oh Señor. Te quiero conocer, oh Señor, te quiero conocer. La gran plegaria eucarística A en la página 284 del libro de oración común. Página 284 del libro de oración común. La Santa Eucaristía de Estatales se ofrece a la gran gloria de Dios, especialmente en agradecimiento a Dios por el regalo de su Hijo Jesucristo. Y también demos gracias a Dios por todas las personas que nos ayudaron con estas flores que tenemos en el altar esta tarde. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad, es digno, justo y saludable darle gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente, tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte, ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Padre santo y bondadoso,
En tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones, santificados con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. En el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Ahora, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, cantamos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, venga tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. El pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntese de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Del mundo, el que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré. Resucitaré en el día final. Mientras tú no comas el cuerpo del Hijo del Hombre y bebas de tu sangre, y bebas de su sangre, no tendrá vida en ti. Yo le resucitaré,
yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que crea en mí no tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo le daré es mi cuerpo y vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Mientras tú no comas
y beba el dedo del hombre, y beba de su sangre, y beba de su sangre, no tendrá el vida él en ti. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Ahora digamos juntos la oración después de la comunión, que se encuentra en la página 288 del libro de oración común. Página 288. Digamos juntos la oración después de la comunión. Oremos. Eterno Dios, Padre celestial, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, enviarles a ahora mira su boletín para la bendición final, la última página. Que Dios Todopoderoso, quien ha redimido y nos ha hecho sus hijos por la resurrección de su Hijo, nuestro Señor, les otorgue las riquezas de su bendición. Amén. Que Dios, quien por las aguas del bautismo los ha traído a una vida nueva, los haga santos y dignos de estar unidos en Cristo para siempre. Amén. Que Dios, quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado a la libertad verdadera y eterna en el Redentor, los lleve a la vida eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los suyos, donde quiera que se encuentren, y permanezca con ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra no removió. Le dijo: ha resucitado, y en marcha le salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. La Magdalena fue a llorarlo, y Cristo se le apareció. La mandó a ver a sus hermanos con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. A los discípulos en casa Cristo también se presentó. Les enseñó las cinco llagas, dando la paz los saludó. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada de domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Tomás no estaba en el desierto,
y pidió ver para creer. Jesús volvió y le dijo, mira, palpa mi llaga, te debo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. Aleluya, Cristo. Hermanos en Cristo, salgamos con gozo al mundo en el poder del Espíritu. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió. Le dijo, ha resucitado, y al marchar le salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada de los... Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. La Magdalena fue a llorarlo, y Cristo se le apareció. Le mandó ver a sus hermanos, con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada de los... Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del hombre. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Okay, dame.